Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller de reforzamiento en el cual trabajaremos el tema de Canva. Canva es una herramienta que se estuvo viendo en la parte de el módulo 2, el cual tiene por finalidad y básicamente ayudarnos a realizar diseños profesionales, pero en este caso sin muchos conocimientos acerca de diseño gráfico. Canva en sí es una plataforma que nos va a permitir desarrollar diseños gráficos, ya sean personales, educativos, profesionales, pero con un estilo de nivel profesional, basándonos en una herramienta que se puede acceder a través de la web y el cual nos permite realizar diversos elementos gráficos utilizando unas plantillas sencillas de manejar. Normalmente cuando trabajamos en la plataforma Canva, que es una plataforma, necesitaremos sí de tener acceso a Internet, que es un punto muy importante en cuanto a esto, ya que a través de esta plataforma podremos realizar estos diseños. También no es necesario tener conocimientos avanzados, sino por ejemplo, podemos empezar a elegir una plantilla adecuada en base a las necesidades que tenemos. La plataforma Canva en sí es una plataforma que tiene un costo, pero también nos brinda una opción de trabajo de manera gratuita. Esta opción de trabajo de manera gratuita nos permitirá acceder y revisar a gran variedad de elementos. Por ejemplo, en este momento voy a compartir mi pantalla e ingresando a esta parte de la plataforma Canva. Esperamos un momento, voy a cerrar para que se vea la primera parte. Bien. Como ven, en este caso, si yo reviso la secuencia de precios, en este caso, me menciona que tengo una cuenta gratuita, que tengo una cuenta de nivel Pro y una cuenta de nivel Enterprise. La cuenta gratuita nos va a permitir realizar diversas acciones, diversos elementos en base a una gran variedad de plantillas. Obviamente, con las opciones de pago tendremos acceso a más galerías, más opciones de imágenes, entre otras. También podremos cargar nuestras propias plantillas y, por ejemplo, quitar la parte del marco de agua para algunas imágenes que sí son de costo. Acá podemos ver algunos ejemplos que nos brinda para que podamos tener en cuenta y podemos trabajar referente a esta parte de manejo. Bien, ¿cómo accedemos a la plataforma Canva? Si nosotros buscamos en el navegador, en Google, la palabra Canva, ojo, en este caso es la palabra Canva, Canvas no, sino Canva, 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 porque Canva, si buscamos la palabra Canvas, nos va a llevar un entorno de trabajo diferente. Hacemos clic en esa parte de Canva. Y aquí nos da, por ejemplo, una alerta. Comienza a usar Canva, que es gratis por siempre. Crea diseños y documentos increíbles. Y lo que es más sencillo, no necesitas tener demasiados conocimientos gráficos, solo dejar un poco de volar nuestra imaginación para poder trabajar. Ahora, para registrarnos en esta parte, podremos usarlo a través de una cuenta de correo en Gmail, a través de nuestro Facebook o a través de un correo electrónico especificando directamente los datos de usuario, nombre y contraseña. Para registrarnos, hacemos clic en el botón que elijamos. Para mi caso, yo tengo una cuenta ya creada en Gmail, por lo cual haré clic en iniciar sesión. Y escogeré el término iniciar sesión con Google. Hacemos un clic en esta parte. Nos saldrá esta ventanita en todo caso si es la primera vez de permisos para ingresar con una cuenta. La selecciono y ya podré acceder a la plataforma. Como pueden ver, esta es la interfaz de inicio de trabajo de Canva, en el cual voy a poder encontrar diferentes zonas.
una zona en la que nos dan recomendaciones, todos los diseños, entre otros. En la parte central podremos encontrar un pequeño buscador que nos ayudará a buscar ya sea una temática o un tipo de documento que quiero crear. Y si me desplazo a la parte inferior, tendré la posibilidad de escoger inclusive una plantilla en base a nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo hago clic en la parte superior, en la opción que dice crear un diseño, automáticamente me dará esta lista de opciones, que yo, por ejemplo, podré escoger algún elemento para utilizar. Por ejemplo, si yo quiero, a ver, perdón, si yo quiero elegir un tipo de elemento, puedo escoger una presentación, por ejemplo. Me voy a la zona que dice presentación y hago un clic y podré ingresar. O deseo un folleto. De igual manera, podré trabajar, como ven, en una gran variedad de elementos. Ahora, si no encuentro, por ejemplo, un documento que satisfaga lo que necesito, puedo inclusive realizar un poco de búsqueda. Por ejemplo, si le pongo presentación, automáticamente me da propuestas. Por ejemplo, una presentación en Full HD, una presentación en HD, presentación optimizada para dispositivos móviles, tarjetas de presentación, ¿ve? Todos los elementos que tengan que ver con la palabra presentación. Bien, para este caso he escogido presentaciones para conferencias y me da un estilo de trabajo que yo puedo utilizar, ¿ve? Como me dan en este caso, me dan diversas propuestas que yo puedo utilizar. Ahora, el manejo de Canva deriva o se basa en dos puntos. Trabajar desde un diseño desde cero, un diseño desde blanco, o trabajar en base a una plantilla previamente escogida. Obviamente las plantillas escogidas podemos ir, por ejemplo, visualizando cómo se ve. Al momento de escoger, por ejemplo, una presentación, una plantilla, tendré la capacidad de ver cómo se ve. Y si esta, por ejemplo, cubre las necesidades que tengo, la seleccionaré. Caso contrario, simplemente cerraré y pasaré, por ejemplo, al siguiente. Vuelvo a revisar estos elementos y empiezo a revisar qué elementos tiene. Si, por ejemplo, esta satisface mis necesidades, simplemente la seleccionaré. Por ejemplo, para efectos prácticos, usaré esta. Hago clic en utilizar esta plantilla. Me abrirá en una nueva pestaña, como se ve en este caso, que se estará aperturando mi plantilla para trabajar. Bien, como ven en este caso, es a través de un acceso web. Todo estoy trabajando en el navegador. Y podré escoger o trabajar en este caso mi plantilla. Como pueden ver, al escoger me ha dado la selección de todas las diapositivas que estas poseían. Y también puedo no solo utilizar todas las diapositivas, sino ir eliminando, escogiendo cuál es la que más necesito en base a las necesidades que pueda tener mi presentación. De igual manera, podré elegir opciones de folletos. Perdón. De folletos, banners publicitarios, hay certificados, pósters, entre otros. Nosotros podemos escoger de acuerdo a lo que estemos necesitando. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar a trabajar. Normalmente, cuando se trabaja en Canva, vamos a tener dos áreas de trabajo. ¿Ok? Al lado izquierdo, que se puede apreciar en este caso. A ver, un poquito. Ahí está. Tengo esta barra de elementos que me va a permitir agregar elementos adicionales a mis documentos, presentaciones. Y también tendré en la parte central mi área de trabajo, que vendría a ser toda esta área que estoy resaltando de color rojo. ¿Ok? Eso vendría a ser nuestra área de trabajo. Si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con esta presentación, puedo revisarla, ver si es lo que me gusta y si en caso tengo algún problema referente a esta diapositiva, por ejemplo, supongamos que no me gusta esta página de aquí, encima de cada slide podré encontrar
la siguiente opción, que me permite copiar, mover, anotar, o aquí está el botoncito que nos da eliminar. Hacemos clic en eliminar y perderemos la página que hemos seleccionado. Por ejemplo, para efectos prácticos, voy a quitar estos elementos, que por ejemplo tal vez no quiero que estén. Ahí está. Y trabajar de una manera un poco más limpia. Por ejemplo, a ver, esto también voy a quitar. Yo simplemente tendré que elegir qué elemento se queda y qué elemento se debe ir, por ejemplo. Ahí está. Tengo un par de elementos, por ejemplo, que pueden servir para mi presentación. Supongamos, por ejemplo, que no quiero que vaya este cerebro, ¿ok? Quiero que vaya otro elemento, pero me gustan los colores, el diseño, pero el cerebro no deseo. Yo lo puedo seleccionar, como ven en este caso. Se genera un cuadro de color celeste. Y presiono la tecla suprimir y este elemento se elimina. Ahora, ¿cómo puedo reemplazar por otro elemento? Para eso nos vamos a la zona de elementos, que está en el lado izquierdo, en el cual podré escoger algún elemento que me pueda servir. Muy bien. Como ven, en este caso se me va a desplegar una lista de, por ejemplo, elementos recientemente usados, los elementos más destacados, líneas, formas, marcos, calcomanías, y como pueden ver, hay una gran variedad de elementos. Por eso Canva nos hablaba al inicio que tiene una gran galería de elementos y plantillas para poder utilizar. Por ejemplo, yo quiero algo de tecnología, quiero una laptop. Me voy al buscador, que está en la parte superior. Ingreso el texto que necesito buscar, en este caso, laptop. Y debo presionar Enter. Presiono Enter. Espero un momento y me da posibles resultados en base a las necesidades que puedo tener. ¿Ven? Yo en base a esta voy a poder elegir alguna imagen que más me agrade. Ojo, aquí hay que tener algo en cuenta, profesores. Normalmente cuando utilizamos un diseño, tendremos la palabra gratis y este símbolo de coronita. La palabra gratis está enfocado principalmente a recursos gratuitos que vamos a poder acceder sin ningún problema. Pero la palabra o el símbolo de la coronita está enfocado básicamente son elementos pro. Profesor, pero yo para mi diseño, ¿puedo utilizar elementos pro? Sí, se puede utilizar un elemento pro. Si yo, por ejemplo, utilizo esta computadora de aquí, la llevo a esta zona, ¿qué pasaría? Que me empieza a tener un interlineado. Yo si deseo lo cambio de color. Me voy a la parte superior y le asigno el color de blanco para que se vea mejor. ¿Ven? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Que mi imagen sí se va a ver, pero tendrá una marca de agua de la palabra Canva. Profesor, pero yo puedo descargar un documento con imágenes pro. Oficialmente, llamémoslo así, si nosotros tratamos de descargar, como se ve en este caso, primero voy a guardar mi documento, que está acá en la parte superior. Ojo, profesores, cuando creamos por primera vez un documento en base a una plantilla, toma el nombre de la plantilla. Para este, cambiarlo, simplemente hacemos un clic y escribimos en la nueva plantilla. Por ejemplo, presentación. Ahí está, 001. ¿Ok? Ahora me voy a este botoncito del símbolo de la flechita hacia abajo para más opciones y tengo la opción de descargar. Profesor, pero yo puedo utilizar la opción presentar. Miren lo que pasa si yo hago clic en presentar. ¿Qué ocurre? En este caso me da una alerta que me dice que hay 6 imágenes premium y no puedo utilizar a menos que esté pagando la licencia. Pero sí me da una opción de obtener un enlace web para verlo, mi presentación en la web. ¿Ve? Yo, por ejemplo, aquí tengo mi versión en la web y puedo ver.
Por ejemplo, me dice que tiene 6 imágenes. Aquí es una de estas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aparecen estas líneas que se muestran dentro de la imagen con la palabra Canva. Ve aquí, por ejemplo, también tengo otra imagen. Y así sucesivamente, ve, aquí aparece otra. Eso me va a indicar que es una imagen, en este caso, Pro. Pero como ven, no habría ningún problema. Si yo quiero descargar, por ejemplo, lo mismo me va a ocurrir. Pero en la versión de descarga tendré esta pequeña opción. Descargar un borrador gratis. Si hago clic en esta opción, me permitirá descargar, en este caso, la presentación. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto, sí, profesores. ¿Por qué les muestro esto primero? Para que tengan en cuenta el momento de generar sus diseños. ¿Ven? Si se dan cuenta, esas marcas de agua a veces no son tan notorias, lo cual me podría hacer que utilice sin problemas la presentación. ¿Ven? Pero en otros casos, si vemos que estéticamente no cumple con nuestras necesidades, tendríamos que quitarlo o cambiarlo por un elemento free. Volviendo a esta parte del ingreso de elementos. Si yo deseo cambiar un texto, simplemente selecciono el texto que quiero cambiar, hago un doble clic y tengo la posibilidad de editar el texto. Vamos a ver presentación. Final, por ejemplo, del curso, por ejemplo. ¿Ok? Aquí no se ve tan bien. Puedo agrandar si deseo el cuadro. Ahí está. Acá, por ejemplo, presentado por mi nombre podría, en este caso. Y aquí podría agregar información adicional. Curso virtual, por ejemplo. Ahí está. Como ven, yo simplemente estoy editando de manera sencilla. Profesor, no me gusta esta imagen. Quiero otra imagen más personalizada. Bien. Ya no uso algún elemento gráfico. Puedo usar una fotografía inclusive. Me voy a la zona de fotos y tengo otra galería de personas. Por ejemplo, aquí puedo buscar este laptop a ver si me da algún resultado. Ven, me dan en este caso imágenes de laptops que puedo utilizar para mi presentación de ser necesario. Por ejemplo, puedo utilizar esta, que es gratuita, y lo puedo acomodar inclusive como mi fondo de pantalla. Ahora, si quiero darle una mejor presentación, puedo recortarlo a fin de que se acomode mi imagen. Ahí voy a minimizar mi panel para ver toda la imagen y recortarlo de manera adecuada. ¿Ven? Ahí está mi imagen. Lo muevo si deseo, lo sitúo un poco mejor. Ahí está. Y lo suelto. Para que se vea mejor mi texto, tendría que cambiarle el color de ser necesario. Ahí está. O puedo usar este. Bien. O cambiaría de esta manera a esta parte. ¿Eh? Tengo la posibilidad de cambiar varias opciones de color. Pero ¿qué ocurre normalmente? Cuando nosotros trabajamos en Canva, profesores, y cargamos una imagen, el sistema automáticamente interpreta o reconoce los principales colores de esa imagen. Me habla, por ejemplo, de un color del documento y la paleta de colores de la imagen, dando la posibilidad que podamos usar colores muy similares a la imagen para mantener un contraste. Por ejemplo, en este caso, voy a cambiar el color de esta manera y lo voy a mover, por ejemplo, a un costado. Simplemente debe bajar el tamaño de la letra para que se vea mejor en este tipo de presentación. Bien, vamos a agrandar un poco más la letra. A ver, ahí está. Ahí está, vamos a como un poquito mejor. Ahí está. Puedo colocarlo así, por ejemplo, para que sea mejor dando referencia a la imagen. Ese texto, como está resaltado y se empieza a visualizar mejor, lo coloco de color blanco, ¿ve? Y ya no se pierde, ¿ve? Ya tendría, por ejemplo, mi carátula con un estilo diferente, pero manteniendo este manejo de colores. Me puede decir, profesor, pero no me gusta tu estilo de letra. Quiero cambiar mi estilo de letra. ¿Hay una posibilidad? Por supuesto. Para este caso, por ejemplo, voy a cambiar tus colores.
me puedo ir a la opción que dice texto. Y aquí tengo una gran variedad de elementos que podemos utilizar para el momento de generar nuestra presentación. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me desplazo aquí en la parte inferior, como pueden ver, tengo una gran variedad. Si inclusive, haciendo un punto aparte, quiero hacer una presentación, un feliz cumpleaños. Por ejemplo, acá tengo una letra de feliz cumpleaños, ¿ve? Hago un clic sobre el elemento y esta se me va a agregar de manera automática. ¿Ven? Como se puede ver, me da diferentes estilos de trabajo que yo puedo utilizar, las cuales me van a permitir personalizar mucho mejor mi presentación. Por ejemplo, voy a borrar esta parte que dice presentación final y voy a escoger una presentación diferente. A ver, vamos a buscar algún elemento que me pueda servir. En esta parte del trabajo, profesores, usando esta herramienta, un punto muy importante, por ejemplo, es la creatividad, porque vamos a encontrar diversos elementos que nos van a permitir utilizar. Aquí, por ejemplo, voy a cambiar ese texto. Final. Vamos a bajar esta parte así. Y ahora simplemente tendría que adaptarlo a mi área de trabajo. ¿Bien? Vamos a acomodar esta parte. A ver, a 96. Ahí está. Y puedo ir acomodándolo de ser necesario, por ejemplo. Ahí está. Yo si quiero, lo llevo de esta manera. Y puedo acomodarlo como necesite, ¿ve? En este caso estoy usando un elemento que va a estar de costado. Le voy a asignar un color blanquito. Y este curso virtual lo voy a girar nuevamente. Ahí está. Para que se vea mejor, ¿ve? Ya tengo una forma, una estructura de plantilla para poder trabajar. Bien, profesores, como ven, el manejo no es tan complicado. Es sencillo. Ahorita solamente hemos visto un par de elementos, que es los elementos básicos, la parte de texto y la parte de fotos. Como ven, esto va a determinar mucho la parte gráfica que nos da. Ahora, supongamos que yo quiero agregar una nueva diapositiva. Hago clic en este simbolito de que se ve debajo de la diapositiva, con este símbolo de más, permitirá agregarme una diapositiva. Y aquí puedo escoger una nueva plantilla. Supongamos que esta plantilla solo lo quería para mi carátula. Ok, solo lo quería para mi carátula. Quiero un nuevo estilo. Tendría que dirigirme a la parte superior. Perdón. Dirigirme a la parte superior. Y escoger la opción que dice plantillas. Ok. Si hago clic en plantillas, me va a dar por defecto, ojo, por defecto, los elementos que, o el estilo de la plantilla que he utilizado. Si no quiero utilizar este estilo, hago clic en la X y puedo empezar a visualizar el resto de estilos, ¿ve? Puedo buscar un estilo que se parezca a lo que necesito. Puedo buscar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Informática, a ver, vamos a decir algo de informática. Ahí está, por ejemplo, me da algunas presentaciones con ese término. Como veo este color, le voy a dar el mismo estilo. Y aquí puedo escoger un elemento adicional, por ejemplo, este. Y como ven, ha cambiado automáticamente el estilo. ¿Ve? Simplemente ha agregado un estilo diferente a mi plantilla. Voy a eliminar las demás para que trabajar con este momento con los que estoy creando manualmente. Y tengo un estilo diferente, ¿ve? Por ejemplo, aquí puedo hablar, por ejemplo, tipos por ejemplo, de elementos de mi trabajo final. Por ejemplo, elementos del trabajo, por ejemplo.
Y aquí puedo agregar, por ejemplo, en base a estos iconos, a estas marcas que se están generando, puedo escoger algún elemento que me permita trabajar. Por ejemplo, esto es, son varios iconos agrupados. Si yo hago un clic derecho, pongo desagrupar, ya tengo cada elemento trabajado, ¿ve? Este, por ejemplo, es un elemento que le, del trabajo que podemos utilizar. Por ejemplo, es un comentario. Vamos a poner conversación, conversación. Y ahí está, por ejemplo. Por ejemplo, aquí hemos encontrado uno muy similar, pero es premium. Puedo buscar otro elemento que me pueda servir. A ver, vamos a ver si hay algo que sea gratuito. Bueno, en este caso, en su gran mayoría son los premios, los más bonitos, por ejemplo. Pero vamos a quitarle en este caso. Y le voy a agregar otro estilo de presentación. Por ejemplo, a ver, uno que refiere a comunicación. A ver, por ejemplo, este, por ejemplo. Ahí está. Si bien es cierto, no es muy referente a la imagen o al estilo, pero lo puedo utilizar de esa manera, ¿ve? Y de esa manera puedo ir cambiando elementos de trabajo. Bien, ¿cómo ven esta parte, profesores? ¿Se ve complicado? ¿Se ve sencillo? ¿Alguna consulta a esta parte, por favor? Así es, profesor Venacio. Es muy similar a lo que es PictoChart. Es prácticamente, creo, se puede decir de cierta manera, copias. Pero sí, es una herramienta también muy interesante de manejar. Normalmente estamos hablando en este caso de Canva porque es una de las herramientas más utilizadas y que se pueda manejar. Sí, profesor Luis, hay que practicar. A ver, acá tengo justo un par de personas que han levantado la mano. A ver, vamos en orden, por favor. ¿Cuáles son sus consultas? Profesor, disculpe, buenas noches. Sí, profesor, dígame, profesor David. Solamente quiero, he entrado un poquito tarde, disculpe. ¿Cómo ingresar a este programa? Que está Ah, ok. bien interesante. ¿Cómo ingresar, no? Es Perfecto, lo que profesor. quiero. Gracias. Es una herramienta gratuita. Bueno, hay que hablar en sí la realidad. Es de pago, pero tiene su versión gratuita. Nosotros en navegador Google, ¿okay? Como siempre usamos nosotros, escribamos la palabra Canva, ¿okay? Y presionamos Enter. Hay que tener en cuenta, profesores, porque a veces podemos escribir Canvas. Nos va a llevar a una plataforma diferente, nos va a llevar, por ejemplo, acá hay un LMS que se llama Canvas, o un tipo de metodología de incubadora de empresas, ¿ok? Pero eso se llama Canva. Aquí vamos a encontrar, como primera respuesta, canva.com. Hacemos un clic. Nos saldrá la página de inicio, en la cual nos da una pequeña introducción para este caso. Y podremos elegir, digamos, el elemento que más creamos conveniente, por ejemplo. ¿Por qué el más conveniente hago referencia? Porque podremos elegir, ya sea en base a nuestro navegador, o perdón, a nuestra cuenta en Gmail, en base a nuestra cuenta en Facebook, o en base, en este caso, a un correo electrónico que nosotros podamos estar escogiendo. Nosotros podemos elegir ese tipo de elemento. ¿Ok? De esa manera podemos trabajar un poco mejor esta parte de manejo. ¿Ok? Bien. Ahora,
Simplemente hacemos clic en el medio de identificación que deseemos. Para mi caso, como mencioné, yo lo tengo mucho en mis cuentas en sí que utilizo, lo tengo registrado con mi cuenta de Gmail, lo genero con el Gmail y voy a ingresar a esta zona. A salir un poquito atrás, inicio. Y aquí ya podré escoger los elementos que deseo. Tengo desde pequeños cortos, infografías, presentaciones, documentos. La principal ventaja de Canva, bueno, también similar a PictoChart, es manejar la parte de generar diseños atractivos, pero sin muchos conocimientos en cuanto al manejo. Canva Structure, si no me equivoco, profesor, es una plataforma LMS. Si se refiere a esto. Structure. ¿Se refiere a esto? ¿Ves una plataforma LMS similar a un aula virtual, es profesor, por si acaso? ¿Ok? Hay que tener en cuenta esa parte. Justo por eso les hablaba que la palabra es Canva, porque Canvas ya nos lleva a otro elemento. Bien. A ver, no sé si se entiende, profesor David. Y profe, ¿podría repetir el paso, por favor? ¿Para ingresar? Sí, para ingresar a Canva. Ya, a ver, nuevamente. A ver, voy a crear una ventana incógnita para no tener problemas. Ahí está. En el navegador Google vamos a buscar la palabra Canva. ¿Ok? Ahí como se ve Canva. Muy bien, hacemos clic, enter y ingresaremos a esta parte, ¿ve? O podemos escribir en la barra de direcciones www.canva.com y podremos acceder a esta parte. Una vez que ingresamos, simplemente nos podemos registrar en alguna de estas plataformas, con estas cuentas, por ejemplo, ya sea con nuestra cuenta en Gmail, con nuestra cuenta de Facebook. Si no queremos, simplemente ingresamos una cuenta de correo electrónico seguido de una contraseña y nuestros datos como nombre y apellido. Y de esa manera van a poder ingresar. Una vez que hacen clic en iniciar sesión, les llevará a esta ventana de trabajo. A ver, ¿qué otras preguntas más tenemos? Lo consulta, ingeniero. Buenas Sí, noches. profesor. Buenas noches, profesor Luis. Dígame. Sí, si mandamos un archivo en Canva, ¿no tienen inconveniente los alumnos en abrirlo? ¿Tienen que tener ellos, quién sabe, el aplicativo de Canva para que lo puedan observar? No, profesor, no habría ningún problema referente a esta parte, debido a que cuando nosotros utilizamos, es decir, la misma aplicación Canva, se podría decir en este caso, nosotros lo vamos a compartir de diferente manera. Hace un momento justo expliqué cuando hablaba de la licencia de imágenes. Por ejemplo, en presentaciones. Si yo quiero presentar abriendo desde el aplicativo, uno, me va a salir un error porque yo tengo imágenes de pago. ¿Ok? No puedo utilizarlo en este caso, pero sí tengo la opción de compartir un enlace. Si hago copiar este enlace, por ejemplo, lo copio. Y por ejemplo, les paso a ustedes por el chat. Si ustedes lo abren, y yo también lo abrí una ventana emergente, voy a poder abrir mi presentación en este caso, pero a través del navegador, ¿ve? Mi diapositiva justo tiene solamente dos. ¿Ve? En este caso está cargando y ahí tengo mis dos diapositivas, por ejemplo, que he estado creando, ¿ve? Eso es una opción, ¿ok? Otra opción que, y bueno, yo normalmente recomiendo es que ustedes lo puedan descargar. Si bien es cierto, aquí nos habla del PowerPoint, eso vamos a poder utilizarlo siempre y cuando no tengamos ninguna imagen de pago. Pero si en caso por ahí nos gustó una imagen y le agregamos una imagen de pago, en este caso, simplemente, ¿qué nos quedaría? Hacer clic en descargar y ojo, miren en esta parte. Nos da una alerta. Tienes dos imágenes premium. Si quieres utilizarlas, te va a costar $2. En este caso, como no queremos invertir, en este caso se podría decir, aquí en la parte inferior me dice
descarga un borrador gratis con marca de agua. Cuando nosotros escogemos esa opción de borrador gratuito con marca de agua, básicamente lo que nos va a permitir es, nos va a permitir en este caso descargarlo, el archivo. En este caso, como estoy seleccionando formato PDF, nos va a permitir descargarlo en formato PDF. ¿Cómo se ve en este caso? A ver, vamos a descargarlo. A ver, un segundito. A ver, vamos a descargarlo. Ahí está. Me da una alerta preparando, preparar tu diseño. Me da la opción para descargar. Lo voy a guardar. Y aquí tengo mi presentación, ¿ve? En formato PDF en este caso. ¿Por qué me salió que me va a tengo imágenes de pago? Si yo, por ejemplo, aumento el tamaño en esta zona de esta imagen, ven este icono de Wi-Fi, chiquitito, la palabra Canva y unas líneas. Eso es su marca de agua, por ejemplo. Nosotros podemos, en algunos casos, casi son imperceptibles, así que podemos utilizarlos sin ningún problema. Pero en este caso nos podríamos basar mucho utilizando la versión, en este caso se podría decir, de las imágenes, en este caso free. ¿Ok? No sé si se comprendió, profesor. Por ejemplo, si yo lo quiero bajar en PowerPoint, miren lo que va a ocurrir. A ver, me voy a PowerPoint. Me da lo mismo, pero si se dan cuenta, en este caso, no me da una opción de básico. Si yo le elimino estas imágenes, por ejemplo, de aquí y de aquí, y lo trato de descargar, ahí sí me permite, ¿ve? Puedo bajar mi diseño en PowerPoint, luego clic en descargar, y de igual manera se va a bajar esta plantilla para poder utilizar. Si nosotros queremos bajarlo quitando las imágenes de diseño y buscar unas imágenes propias, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Y en este caso lo combinaríamos un poco con lo que viene a ser este PowerPoint. Ahí, por ejemplo, ahí se está bajando el diseño, que en este caso se ha generado para poder utilizarlo. No sé si hay el, si se entiende esa consulta, profesor Luis. Sí. O sea que hay que tener, digamos, cuidado en que si es que hay la figurita del tipo Wi-Fi. Esa figurita para que no... No, básicamente no es la figurita. Bueno, hace un momento, ahorita que terminé de descargar, normalmente, recuerden esto, sí, profesores, cuando usamos algunas imágenes en presentaciones, sí tiende a hacerse pesada la descarga. En este caso, como lo está convirtiendo a un formato PowerPoint, por eso se está tomando su tiempo. Pero cuando nosotros usamos la parte de imágenes o iconos, vamos a tener dos opciones. Unos que nos van a decir que son gratuitas y otros que van a tener el símbolo de una coronita. La coronita es básicamente para cuentas de tipo Pro. Pero en caso, las aplicaciones, por ejemplo, que no tienen coronita, sino dice libre o gratis, vamos a poder utilizarlas sin inconveniente al momento de trabajarlas. Por ejemplo, en este caso, sí se está tomando un poquito el tiempo debido a la exportación que se está generando. Pero eso sí es un poco normal. Ok, ingeniero, me parece que una parte se escuchó de que subir archivos era más pesado en la plataforma y era conveniente subir los links. Claro, por ejemplo aquí si ustedes lo arman directamente, supongamos solo quieren con Canva, han visto que podemos generar un enlace para compartir, justo les he pasado por el chat un enlace y eso lo podrían colocar en su aula virtual para evitar que se sature en este caso y se les llene el espacio que tienen por defecto. Puede ser una opción en este caso. Ok. Profesor, una consultita. Sí, profesor David. Se nota quizás ahí la calidad de las imágenes de alguna manera baja, porque ahí se está justo notando las líneas, no hay una perfección en el círculo. Claro, por ejemplo, bueno, ahorita voy a abrir nuevamente ese archivo que he bajado. A ver, por aquí lo tengo, aquí está. A ver, ahí está mi imagen.
Esto es mi archivo. Esto es el diseño, ¿ok? Lo que yo les mencioné hace un momento es cuando agrandé esta imagen. Ahí está, ¿ve? Si se dan cuenta, la calidad de la imagen se mantiene, ¿ve? Hace rato, ¿por qué me salió como medio pixeleado? Les explico. Cuando estoy usando el Zoom Meet, a veces los distorsiona por el pixeleaje del Zoom. Pero si yo lo abro con el mismo editor de PDFs, como ven en este caso, y yo simplemente le agrego, agrando el tamaño, ¿ven? La imagen no pierde la calidad. Pero sí se ve inclusive mucho mejor esta parte de la marca de agua. Es básicamente por, digamos, una protección que tiene esta plataforma, debido a que estas imágenes sí tienen un costo para ellos. Y es por ese motivo que nos cobran en este caso para poder utilizarlo. Pero de esta manera podemos hacer, digamos, un pequeño truquito para evitar el pago, digámoslo así. Pero sí, también como menciona, al momento de descargarlo es un modo borrador, simplemente para visualizarlo. ¿Qué tal nos queda? Su uso, maestro, es solamente en presentaciones o también podría ser, por ejemplo, en carátulas. O para todo, profesor. Por ejemplo, particularmente, muchos de mis alumnos, por ejemplo, utilizan el Canva solamente para generar su portada. Usan la imagen, o sea, por ejemplo, vamos a hacer otro pequeño ejemplo. No espero que ya haya terminado. Bueno, no termina. Voy a abrir nuevamente el Canva. Acá lo tengo abierto. Simplemente, por ejemplo, me voy a un documento, en este caso A4, que es el tamaño estándar, se podría decir, que normalmente usamos alumnos para los trabajos. ¿Ok? Es un documento A4. Y aquí empiezo a buscar, por ejemplo, una portada que me pueda agregar. Si yo quiero algún tema en específico, por ejemplo, que puede ser arquitectura, por ejemplo. Hago clic en Enter. Y aquí ya me da propuestas referente a la parte de arquitectura, ¿ve? Elementos que son mucho más atractivos, que yo puedo utilizar, por ejemplo, como una portada. Supongamos que quiero esta parte. Ahí está, ahí abajo mi PowerPoint. Hago clic en esta parte. Y aquí está mi portada. Simplemente yo lo puedo editar, trabajarlo como quiero y lo descargaría en este caso. Lo descargo y podría trabajarlo como una imagen. En este caso, yo cuando lo descargo, no lo bajen en imagen, sino que lo bajen por ejemplo, en una imagen de alta calidad. Y aquí lo descargarían simplemente. De igual manera, si usamos una versión de Pro, tendríamos que bajarlo como borrador. No quedaría de otra. Pero como ven, si nosotros nos vamos a esta parte de fotos o imágenes, o elementos, perdón, hay una gran cantidad de imágenes, ¿ve? Que podemos utilizar. Y es un poco la decisión de cada uno poder escoger. Pero cuando se baja en tipo borrador, uh-huh, ¿desaparecen las figuras que cobran o baja la calidad nada más? No, usa las fotografías que estamos usando en este caso al momento de trabajar. O sea, las imágenes no bajan mucho la calidad, eso sí, no bajan. Por ejemplo, yo lo voy a descargar esta imagen, ¿está bien? En PDF ya, para que sea un poco más rápido. No demora mucho la calidad, no varía mucho la calidad. Lo único que sí es, por ejemplo, voy a abrir con mi editor de PDF, en este caso. Ahí está, ¿eh? Por ejemplo, ahí está. Lo tengo a 200%, por ejemplo. Ustedes saben, cuando más agrandamos una imagen, se empieza a pixelear. Nos vamos descargando hacia abajo. Y ahí está, por ejemplo, nuestra imagen. ¿Cuál es el inconveniente? Es esto, ¿eh? Como es gratuito, esta marca de agua que nos empieza a generar. Que si nosotros lo separamos, en algunos casos se va a notar mucho y en otros casos no. Pero, como menciono, podemos optar por algunas imágenes gratuitas, en este caso, profesores. Pero sí, por ejemplo, para algunos diseños sí son muy útiles en este caso. Y ya si se cuenta con un presupuesto, se puede adquirir una cuenta Pro, en este caso, que les va a permitir
acceder a toda la galería de imágenes. Pero eso sí, la versión gratuita tiene ciertas limitantes que se podría decir en esta parte, profesores. Pero sí, yo particularmente uso bastante Canva. Si se dan cuenta, por ejemplo, este es mi pantalla, este es mi inicio de Canva. Aquí tengo varios diseños, ¿ve? Que algunos trabajo desde manera gratuita, otros, por ejemplo, trabajo con imágenes pro. Pero ya en base a la generación yo tengo, por ejemplo, esto era un tríptico que necesitábamos hacer. Y, por ejemplo, con las imágenes, en este caso subidas de internet, lo ha personalizado mucho más, ¿ve? Y ahí está, ¿ve? ¿Por qué es útil también esto? Porque ya inclusive nos da plantillas, ¿ve? Por ejemplo, si no mal me equivoco, hay una plantilla de este tipo, pero para modelo restaurante. Y ahí, como era de modelo restaurante, simplemente se adaptó. Se cambió un poco los colores, porque cada imagen gráfico que se agrega es un elemento extraíble, que simplemente se desagrupa y se puede cambiar el color. Por ejemplo, hace un rato que trabajamos esta parte de la presentación, vimos esta parte, que yo puedo, por ejemplo, desagrupar este elemento y, por ejemplo, solo el carrito le asigno un color diferente, ¿ve? Ahí está. Y yo puedo ir cambiando en base a lo que necesito. Esa es una de las ventajas que también podemos tener. Profesor Venancio, cuando nosotros terminamos de trabajar o manejar la parte de Canva en este caso, esto se va a almacenar automáticamente en nuestra cuenta en Canva. Si nosotros deseamos, lo podemos eliminar, no hay problema. Acá me dan 3 puntitos para eliminarlo, mover la papelera y al final eliminarlo, o simplemente descargarlo y mantenerlo en nuestra cuenta para poder utilizarlo posteriormente de ser necesario. Como ven, de esta manera podemos ir trabajando un poco referente a esta parte. Sí, profesor Luis. Una consulta, ingeniero. Sí. Por ejemplo, en PowerPoint hay ciertas herramientas que van acercándose, sube o bajan algunas palabras, ¿no? O sea, se anima. Ah, ¿no? Las animaciones. Animaciones. ¿Se da también en este programa Canva? Sí hay algunos efectos. Por ejemplo, si me voy acá a efectos, no me da muchos, pero sí puedo agregar uno que otra pequeña animación. Pero no son tan atractivos, digamos, como PowerPoint. Lo que podría hacer es, por ejemplo, hace rato bajé la presentación, por ejemplo. Vamos a mostrarlo. Ay, cracho. Vamos a ver en este caso. Miren, acá está el PowerPoint que hemos bajado hace un momento. Como ven, en este caso, ¿ve? Todos los elementos que hemos creado es idéntico para poder modificarlos, ¿ve? Ahí tengo mis imágenes, los mismos elementos para mover. Yo simplemente, ¿qué me quedaría? Animarlo, si en caso quiero darle mucho más profesionalismo en este caso. Por ejemplo, si yo le doy vista previa, ahí está, ¿ve? De igual manera, tengo estos elementos que puedo ir agregando poco a poco. Aparte, por ejemplo, de estas opciones que tiene Canva, hay, por ejemplo, voy a agregar una nueva diapositiva en este caso, una nueva página. Elementos, por ejemplo, como videos, que yo, por ejemplo, puedo utilizar para personalizar mucho más mi presentación. Por ejemplo, le puedo agregar esta imagen. Hay que tomarlo este pequeño video como un pequeño GIF. Ojo, como GIF, no hay que tomarlo como un video completo. Que puede ser una animación que se puede estar agregando a la presentación. Por ejemplo, lo voy a recortar. En la parte superior hay la opción de recortar. El recortar, ojo profesores, no es recortar la duración del video, sino es recortar el área de imagen. Por ejemplo, yo quiero solamente esta pequeña área que se vea. Ahí está, ¿ve? Y yo lo estoy acomodando a mis necesidades. Es el área del video. Y yo para, por ejemplo, personalizarlo mucho más, tengo acá una opción de música. Le puedo asignar una canción a, digamos, a esta presentación. Me voy a música. Y aquí tengo también una galería de imagen o de música, canciones que puedo utilizar. Como ven, hay las premium y también las gratuitas. Por ejemplo, voy a poner
A ver, una gratuita por aquí, a ver, por ejemplo, esta. A ver, ahí está. Voy a compartir el audio, por ejemplo, en este caso. En el, ahí está. Y por ejemplo, aquí está la música. Ay, perdón, el de aquí. Simplemente lo arrastro y lo suelto. ¿Y qué pasa? Mi presentación ya tiene una canción. Si yo le doy doble clic, aquí está mi línea de tiempo, ¿ve? Que yo puedo ir personalizando en qué parte quiero que se escuche. Yo quiero la introducción. Y cuando me voy, por ejemplo, a mi enlace que he generado hace rato, podré escuchar mi música, digamos mi presentación, con la música que he cargado. De esta manera lo puedo hacer un poco más atractivo esta parte de mis presentaciones, para poder ir generándolo y utilizándolo, ¿ok? Y en base, por ejemplo, en este caso, ¿por qué? Porque es una canción gratuita. Ahora, si fuera una de pago, en este caso, no me dejaría realizar este tipo de acciones. Ahora, aquí está mi presentación para poder utilizarla. Y pues también interesante al momento de generarlo. Inclusive aquí, profesores, por ejemplo, hay una opción que se llama video. Miren, yo voy a entrar a esta zona de video, ¿está bien? En la cual yo puedo utilizar alguna plantilla como si fuera una presentación, en este caso de un video. Por ejemplo, esta, por ejemplo, ya. Simplemente lo agrego. Ahí está. Y estaría agregando esta secuencia de música. Si yo le doy play, por ejemplo, en este caso, vamos a corregir esto, es así. Ahí está, ¿eh? Simplemente si yo le doy play, aquí, por ejemplo, que es en este caso como si fuera un video, le doy clic en play y se va a empezar a reproducir la secuencia musical, en este caso, que se fue agregando. Ahorita, lo que sí estoy viendo es que estoy en un pequeño problemita con mi conexión a internet, que se está un poco lento, nadie le pido disculpas. No sé si tal vez mi audio se está entrecortando, eso ya me está preocupando un poco. No sé, me comentan si se escucha bien. ¿Me escucha bien, ingeniero? Ok, si no, es que si se dan cuenta, está un poco lento cuando pongo reproducir videos y esa parte y descargar. Estoy un poco preocupado por eso, pienso que eso no se escucha bien. Por ejemplo, lo que yo he hecho ahorita es simplemente he escogido un estilo que se llama video. Ojo, hay varios videos, varios elementos que podemos utilizar. Este, por ejemplo, tenía dos presentaciones, como se ve en este caso. Aquí, por ejemplo, concéntrate. Y aquí lo pongo en tus estudios, por ejemplo. Un ejemplo, yo como un mensaje para mis estudiantes, tus estudios. ¿Ok? Sé que no tiene nada que ver con las imágenes, tal vez. Pero yo lo pongo así. Como ven, he usado un modelo que se llama video. Ya me da una breve animación, ya me da una música de fondo. Si yo le pongo play, que dura 10 segundos. ¿Eh? Y de esta manera se puede crear pequeños videitos. En este caso sí, ya está enfocado mucho más en videos. En este caso, cuando se descarga ya no en video, sino se descarga en PDF, obviamente, sino que tendremos que descargarlo en MP4. De igual manera, como tengo videos, perdón, imágenes premium, lo bajaría como marca de agua. Si hago clic en descargar, se me descargaría un video. En este caso, ya, lo voy a cancelar, por ejemplo. Anteriormente hice una prueba, por ejemplo, con los que llevamos el turno en la mañana, de esta parte del video. Y aquí está, por ejemplo, ¿ve? Es otro modelo de video. En este caso tenían más opciones. Le agregaba, por ejemplo, esa imagen de abajo. De esta manera se puede ir personalizando mucho más una presentación. Como les mencionaba, cuando hay imágenes o videos pro, nos marca el Canva de esta manera, sí o sí. Pero los gratuitos no tendremos ningún inconveniente al momento de manejar. Tiene una música que también es gratuita en este caso. Por eso podemos ir trabajando esta parte.
Como ven, es muy interesante el momento de trabajar esta parte de profesores. Como ven, no solo tenemos la parte de elementos y fotos y textos, sino hay otra parte que es imágenes, perdón, videos y música. La música es por defecto lo que tenemos. En videos también tenemos esta parte. Ahora, hay una opción que se llama subir archivos. Los archivos, por ejemplo, pueden ser imágenes que necesito para mi presentación. Por ejemplo, hace rato les mostré un tríptico. Esas imágenes son estas, ¿ve? Por ejemplo, que necesitaba para poder cargarlo y utilizarlo. Yo puedo ir utilizando esas imágenes y dejándolas en mi galería. Si en caso, por ejemplo, después no las necesito, simplemente las puedo eliminar, por ejemplo. ¿Ve? Lo elimino aquí y se elimina mi galería. Y de esa manera puedo estar trabajando. ¿Ok? ¿Ok? Como ven, pueden ir trabajando. Y también hay una opción para subir videos. Pero, por ejemplo, música en este caso no hay. Solo hasta pequeños videitos. Ojo, debemos recordar que con la versión gratuita tenemos un espacio limitado. Al momento de generar, por ejemplo, si me voy acá a las características de Pro. O bueno, hace un momento que mostraba el precio, se muestra el espacio que nos da. Ahorita no recuerdo exacto, creo que es 1 giga para poder almacenar. Pero no puede ser más que sobre para momento de trabajar. Y ven, aquí por ejemplo, inclusive las plantillas ya me dan por defecto. Puedo ver en varios estilos que puedo utilizar y en base a necesidades que se puede ir generando. Profesor Venacio, si se refiere para que los alumnos ingresen a generar sus propios diseños en Canva, ¿qué tendría que indicárseles que creen su propia cuenta en esta parte? Pero si en caso simplemente es para compartir una presentación o algún elemento, dependiendo de cómo se descargue, lo podemos utilizar. Ok. A ver, no sé si hay alguna otra consulta. A ver, la profesora Rosario, buenas noches. ¿Cómo combino las presentaciones? Ah, ya, eso es sencillo, profesora. A ver. Supongamos aquí, bueno, lo voy a quitar esta musiquita en mi presentación. Ahí está. Yo estoy trabajando aquí, por ejemplo, ¿está bien? Hago clic en nueva diapositiva. Y yo no quiero ya mantener este mismo escenario, ¿ok? Que estamos utilizando. Me voy a la sección que dice plantillas. ¿Ok? Plantillas. Y aquí, por ejemplo, me da la vista previa de todo el estilo que tiene, el que he cambiado hace un poco. Por ejemplo, que se llama Blue Gray Paint Technology. Yo ya no quiero usar este estilo. Hago clic en esta X al costado del nombre del estilo que estoy escogiendo. Y lo que va a pasar es, voy a pasar a una galería de plantillas en este caso para utilizar. ¿Por qué solo veo 6? Porque está ahorita filtrado por el término de informática. Si yo quiero, por ejemplo, otro término, a ver, no sé qué término se nos ocurre. Educación, por ejemplo. Bueno, vamos a ver si hay algo de educación, a ver. Presiono Enter y ahí me da una mayor variedad en este caso. A ver, ¿cuál? Uno que cambie totalmente el panorama. Ya, este aquí, pues. Hago clic sobre el nuevo tema, que en este caso tiene por nombre clase de ciencias. Ahí está, por ejemplo, los nuevos estilos. Yo ya me ubico en una de esas plantillas. Simplemente me tocaría hacer un clic. Ahí está. Y como ven, se ha agregado automáticamente el diseño. Inclusive este diseño es gratuito. Como ven, no hay nada que me marque que se vea una cuenta Pro en este caso. Una consulta, ingeniero. Sí, profesor Luis. Todo en inglés y uno puede cambiar, tuviendo que redactar en castellano y usar solo las fotos. Claro, o sea,
Normalmente estas plantillas son diseños que han hecho otras personas y lo han compartido. Yo simplemente no necesito este texto, agarro y lo borro. Por ejemplo, mis alumnos, por ejemplo. Uy, perdón. Mis alumnos, ahí está. Y aquí puedo poner Juanita, Pedrito, y Anita, por ejemplo. Ya supongamos que es la apreciación de mis alumnos. Y ahí está. Y acá puedo ingresar los textos, ¿ve? Que yo desee. Yo lo puedo ir personalizando de esta manera, ¿ve? Es simple edición. Solamente lo que necesitaríamos es ver qué diseño nos agrada y cómo podríamos combinar. Por ejemplo, este color verde difiere mucho del color azul que tenemos aquí. Si yo selecciono estos elementos, puedo tener la posibilidad de encontrar el cuadrado, en este caso es verde, y cambiarlo al estilo que se maneja anteriormente. En este caso, creo que sería ese azul. Lo selecciono, le cambio el color, y ya sigue manteniendo, el mismo estilo, ¿ve? Manteniendo los colores anteriormente usados, ¿ve? Y yo puedo seguir así trabajando, profesores. Ok. ¿Podría repetir cómo ese archivo, hacerlo a URL para poder ponerlo en una plantilla, por favor? Okay. Para este caso, profesores, ya. Sigamos con esta presentación, ¿está bien? Me voy a la parte superior. Si yo quiero hacerlo de manera directa, acá está el botoncito de compartir. Ah, no, perdón. Acá sí me equivoqué, profesores. Ahí está compartir y aquí está, por ejemplo, el copiar el enlace. ¿Ven? Yo puedo acá definir los estilos. Si yo quiero que mis diseños simplemente comparto mi enlace, acá está. Debajo de iniciar presentación hay una flechita hacia abajo. Y acá está, por ejemplo, compartir enlace para que puedan verlo otras personas, la opción de descargar que se tiene en este caso. Y va a empezar así, profesores, poco a poco se van a ir generándose betas, que pueden ser, por ejemplo, en este caso, activar la presentación y que se active tu cámara para que puedas grabar en este caso. Ya te es una manera de estudio, se podría decir. Si yo hago clic en ir a estudio de grabación, me dice acá, me da una alerta, por ejemplo, configura tu cámara y micrófono para que puedas grabarte, por ejemplo. Bueno, ahorita estoy medio despeinado. Vamos a hacer la prueba. Ah, en la parte superior del navegador, ojo, me va a pedir permisos. Permitirle o hacer clic en este caso. Y ahí estoy, ¿ven? Por ejemplo, acá reconoce mi micrófono, empezar a grabar. Y ahí está. Comienza una pequeña grabación, ¿ven? 1, 2, 3, yo voy explicando cada diapositiva, va pasándose de esta manera, y acá se ve, por ejemplo, el efecto del video en este caso. ¿Por qué no se reproduce en este momento? Bueno, porque estoy en modo edición en este caso. Continúo, y aquí termino, por ejemplo. Hago clic en finalizar grabación, y acá está, ¿ves? Se está subiendo tu grabación. Mantén esta ventana en dador mientras se sube. Básicamente se está subiendo a nuestra plataforma para poder utilizarlo posteriormente. Uh-huh. Ahí está, por ejemplo, está subiendo una pequeña grabación. Sí, profesor, dígame. Primero, ahí había dos opciones, descargar y compartir. El compartir se convierte, digamos, en URL, pero como URL tiene un código así como ese número, letras y alfanuméricos. Ah. Entonces no se identifica el contenido de ese URL. Y en el descargar uno puede renombrar y decir archivos de esto. Ah, se refiere a esta dirección tremenda, ¿cierto? ¿Sí? ¿A esta dirección se refiere, profesor? Sí, sí. Ya, esto es por defecto, como cuando usamos plataformas a veces, las generaciones se hacen mucho más grandes. Por ejemplo, aquí he hecho un pequeño video. 1, 2, trabajando, ¿ve? Yo voy explicando cada diapositiva. En este caso, por ejemplo, lo cierro. No me gusta, lo elimino, por ejemplo, en mi caso. Y ahí está.
Bueno, voy a volver al editor nomás, no voy a seguir editando. Y ahí estoy, lo puedo estar editando. Es una opción que se puede tener. Ahora, si en caso, por ejemplo, como vemos aquí, voy a abrir en un bloc de notas en este caso. Como van a poder ver, la dirección es bastante larga, eso sí. Lamentablemente, cuando nosotros coloquemos el enlace, que tendríamos que colocar en su totalidad. A menos que podamos usar un acortador de dirección web. Existen algunas aplicaciones que nos permiten acortar la dirección web, en este caso de nuestros de las direcciones web de algunas presentaciones. Normalmente son muy recomendables algunos porque usan estadísticas, entre otros. Pero ya depende un poco del manejo. Por ejemplo, si lo van a colocar por ejemplo, en el aula virtual, usan la herramienta URL, no es necesario cortar porque para el estudiante simplemente se va a abrir y es transparente. En cambio, si les van a mandar el enlace por correo, por chat, ahí se vería un poco el impacto al ser demasiado largo. Por ejemplo, si yo les pongo el enlace de hace un momento, como pueden ver, es demasiado largo y tiende a ser un paso un poco incómodo referente a esta parte. Sí, una consulta, ingeniero. El URL, por ejemplo, uno manda en un URL y lo pueden abrir en laptop, pero si lo quieren abrir, supongamos, en celular, ¿es diferente, me parece? No, es lo mismo, profesor. A ver, voy a copiar la URL de esta parte. Me da un segundo. Voy a hacer una simulación. Me da un segundito, por favor. A ver, ¿dónde estás? A ver, voy a presionar esta parte de aquí, donde está el WhatsApp. A ver. Lo que yo voy a hacer ahorita es voy a aperturar mi celular. Me da un segundo, por favor. Ok. A ver, ¿dónde está? Móvil. Ay, cacho. ¿Qué pasó? Móvil device. Ahí está. Lo que voy a hacer en este caso es básicamente conectarme a mi celular para hacer el pequeño ejemplo. Transmitir el equipo. A ver, ¿dónde está? Multipice. Conectando. Un momentito, por favor. Se está activando esta parte. Mientras tanto, a ver, me dice. Bueno, ahí está. Pues, la profesor Omar, por ejemplo, ahí vi en la zona de preguntas y respuestas que me menciona, ¿se puede hacer diseño de presentaciones? En la parte de diseño web, sí, profesor, por ejemplo, hay un estilo. Por ejemplo, para los que son community manager, en este caso, para realizar post, inclusive, ¿verdad? Post para Facebook, logos, ir un poco a la generación de portadas, collage de fotos para Twitter, Instagram, miniaturas de YouTube, por ejemplo. Yo los puedo ir diseñando acá. Normalmente menciona mucho en esta plataforma que es, mencionan que es un equipo, una aplicación de diseño gráfico para los que no son diseñadores gráficos, por ejemplo. De esta manera podemos trabajar de manera muy sencilla esta parte. A ver, estoy teniendo problemas para conectarme. A ver, un segundito, por favor. Entonces,
Un segundito, que no me deja conectar el dispositivo celular. Listo. Mobile, listo. A ver. Sí, estoy teniendo un problema para poder emparejar. Un segundo, profesor. Sí, a veces un poco fastidioso compartir la pantalla del celular y ahorita me está jugando una mala pasada. A ver, ¿dónde está esta opción? Bueno, aquí sí me está demorando regular, no sé por qué motivo, pero un segundito, por favor. Bien, vamos a ver qué otras preguntas. Mientras estoy tratando de conectarme al celular, no sé si tienen alguna otra consulta, profesores, por favor. Acá me preguntan qué quiere decir LMS. LMS viene de los términos Learning Management System, que básicamente es una plataforma, son plataformas de desarrollo de contenidos educativos de manera virtual, por ejemplo, para este caso. El Moodle, por ejemplo, que están utilizando, que han utilizado para sus prácticas, es un LMS muy conocido en este caso. A ver, profesor, en este caso ya me tuve que conectar de otra manera. En este caso, vamos a ver. Un ay, no, se me fue a otro sitio de la aplicación. Ahí está. Este es mi celular, profesor, ¿verdad? Yo estoy ahí en un navegador. Estoy desplazándome a través del celular. Me puedo ver todas las diapositivas en este caso. Que estaba trabajando, ¿eh? Estoy manejándome a través, en este caso, de mi dispositivo móvil. Voy a rotar mi pantalla. Ahí está, lo estoy girando en este caso. Y ahí está tomando el mismo efecto. Solo que en este momento hay una lentitud, por eso se está viendo un poco lento, ¿eh? Como pueden ver, arriba se ve el estado de mi batería, toda esa parte. Como pueden ver, es de mi propio celular, que ahorita me conecta. Y la disponibilidad a través del enlace, no hay ningún inconveniente, no son listos, ¿eh? Ahí está. Vamos a conectar este caso. A ver. Okay. Listo. A ver, ¿qué otra consulta más hay en esta parte? Profesor Hugo me dice, ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿El Dropbox es una herramienta segura para subir mis archivos en la red? Sí, profesor Hugo. Es una herramienta inclusive muy utilizado al momento de hacer sesiones de en vivo, o perdón, cargar nuestros archivos y compartir. Es una aplicación muy interesante en este caso. Particularmente, por ejemplo, yo utilizo Dropbox, una de las herramientas que utilizo más. Por ejemplo, yo lo tengo ahorita sincronizado en mi propio equipo. Por ejemplo, este es, por ejemplo, mi escritorio. Y si ven acá un poco al costado, por aquí está. Yo trabajo con Dropbox, trabajo con los OneDrive y trabajo con Drive, inclusive. Yo particularmente uso más estas dos plataformas. Pero sí, es muy bueno. La única limitante, eso sí, es que una cuenta gratuita te da 2 gigabytes para almacenar la información. Pero hay algunas opciones adicionales que te permiten subir esa cantidad de almacenamiento. Pero sí,
Es una herramienta muy interesante, profesor Hugo. Ingeniero, una... Sí, profesor Luis, dime. Para esa parte, ¿es más conveniente cuando uno guarda sus archivos en la laptop o PC, guardarlos en documentos que en escritorio? Normalmente guardar, bueno, la experiencia básicamente menciona que de preferencia no tratar de guardar ningún documento en el disco C. Debido a que, por ejemplo, si hay un problema con el sistema operativo y se tiene que restaurar o volver a instalar el sistema operativo, se puede dejar en los demás discos, tal vez tiene dos particiones, C y D, los archivos están en el disco C, perdón, D, ya que ahí, por ejemplo, no se va a ver afectado si en caso se tiene que reinstalar el sistema operativo o algo. En cambio, en el C sí es un poco fastidioso en este caso. Yo particularmente, todos mis documentos, todo lo guardo en el disco D. Y también básicamente es para mantener un orden. Porque a veces, por ejemplo, cuando se tiene demasiados archivos en el escritorio, es un poco fastidioso. O algunos prefieren tener varios iconos de aplicaciones que usan, también puede ser. Por ejemplo, ahora que he estado trabajando bastante con los talleres, he tenido que tener, por ejemplo, aquí, casi todas las aplicaciones que uso en el escritorio, para poder abrirlos mucho más rápido y no estar, en este caso, perdiendo un poco el tiempo. Pero básicamente, cuando es el escritorio, ayuda bastante algunos iconos que se puede utilizar. Pero sí, archivos muy pocos porque el orden que se tiene se pierde. Es un poco ya la decisión de cómo se maneja esa parte, profesor. Ok. Sí, profesora Rosario. Sí, profesores. Cuando nosotros trabajamos... un problema de internet, trabajamos en la nube, normalmente automáticamente cada cambio que realicen, por ejemplo, voy a mover esta parte aquí, me sale una alerta aquí en la parte superior, ¿ve? Cambios sin guardar, y después dice, se han guardado los cambios, ¿ve? Automáticamente, normalmente cuando se trabaja en la mayoría de aplicaciones, por no decir todas, creo que hasta el momento no he tenido una aplicación que sea diferente, me permite esa opción de trabajo que automáticamente se guarda en la nube. Pero así, de esta manera no se me va a perder la información. Ok, no sé si hay alguna consulta más adicional, profesores. Profesor, disculpe, esta parte que estamos aprendiendo, ¿a dónde corresponde? ¿A qué módulo, disculpe? Estamos en el módulo 2, básicamente, profesor, que estamos haciendo uso de herramientas. Por ejemplo, nos pidieron que realicemos reforzamientos, en este caso ya de algunas herramientas en específico. A ver, un segundo. Y anteriormente hemos estado tocando otras herramientas, pero sí algunas herramientas en específico nos han solicitado. Estoy entrando a un aula. Si no me equivoco, Canva está utilizado también, o se habla un poco en la parte de infografías. Si no me equivoco, es el 2.4, 2.5. Ahorita déjame chequearlo. Y bueno, ahorita les he explicado también un poco de presentaciones, porque en presentaciones se va inclusive el mayor uso. Porque, por ejemplo, si nosotros tratamos de trabajar, por ejemplo, una infografía, no es tan complejo como manejar una presentación. Ahí está una infografía. A ver. Yo, por ejemplo, escojo uno de estos elementos, por ejemplo, el de aquí. Y básicamente, ¿qué vendría a ser en este caso en la infografía? Es lo mismo que una presentación. Editar, cambiar elementos. Solo que aquí, por ejemplo, podemos ver muchas más opciones, que son cambios de temas, entre otros. Por eso decidí crear una presentación a una infografía. Porque básicamente es lo mismo. Solo que, por ejemplo, con esa infografía, el tamaño es diferente. Sí, profesor Hugo, los videos se están subiendo a YouTube. Los videos del día de hoy me faltan subirlos.
curso del día de hoy. Estamos módulo 2. En esta es de presentación. ¿Dónde está? Curso, acá está, por ejemplo, Canva. Víctor Chari Canva. De esto nos han solicitado más del Canva, por eso se está trabajando con la parte de Canva. Después, por ejemplo, viene lo que es algunas herramientas adicionales que les han mandado ya la programación, en este caso, profesores. Los videos, en este caso, está en YouTube. Cuando ingresan a YouTube, por ejemplo, acá, por ejemplo, les pedí que pongan a, se dirijan a Universidad Continental Tecnologías. Aquí están. Y aquí están, por ejemplo, los videos, ¿ve? Están, por ejemplo, el reforzamiento módulo 0, grupo 2, un taller de videos, grupo 1, de esta manera, ¿ve? Hay algunos que solo fueron reforzamientos, hay otros que sí fueron talleres planeados, entre otros, ¿ve? Que se está dictando hasta el momento. Si yo me voy a la lista de reproducción, acá tengo una lista de reproducción que dice PMSUD Minedu. Cuando ingreso a esta parte, tendré acceso a todos los videotutoriales del curso, como ven en este caso. Y aquí también van a poder encontrar, por ejemplo, los talleres que se está dictando, ¿ve? En orden. ¿Ve? Ahí las sesiones de reforzamiento, los talleres adicionales. Por ejemplo, ayer fue el último taller, en este caso, de manejo de Gmail. Hoy día estamos con un reforzamiento, básicamente. Ahí lo pueden encontrar, profesores. Profesor Hugo. No sé si hay alguna otra consulta, profesores, referente al manejo de esta herramienta. ¿O alguna duda adicional? En esa parte también, ingeniero. ¿Usted por ejemplo, utiliza la nube, el OneDrive, el Google Drive y el Dropbox, ¿no? ¿Hay alguna forma de sincronizar los archivos que están en los tres? Porque, por ejemplo, si uno dice, ¿en dónde está esto de acá? Estará en Dropbox. No lo encuentro. Y puede haber cantidad, quién sabe, cientos. Estará en Google, ¿no? De poder se puede, profe. Pero hay que recordar algo. Que, por ejemplo, Dropbox nos da, por ejemplo, 2 gigas de almacenamiento gratuito. OneDrive nos da 8 gigas. Google Drive nos da 15 gigas. Si, por ejemplo, yo los vinculo entre los tres, por ejemplo, estaríamos desperdiciando espacios en este caso. Yo, por ejemplo, una parte práctica que tengo es, por ejemplo, archivos de todo archivo de mi trabajo, digamos así, informes, documentos personales, lo manejo con mi cuenta de Dropbox. Con mi cuenta de Drive manejo todo lo que son documentos de clases y otras herramientas que uso con las herramientas del Drive, por ejemplo, con documentos, formularios, todo lo trabajo en esa parte. De esa manera voy clasificando un poco esa parte para evitar que se me esté perdiendo la información. Pero sí, por ejemplo, de poder, como menciono, es posible. O sea, cuando se hace una sincronización en la computadora, como tengo ahorita las aplicaciones instaladas, simplemente tendría que ser que una carpeta que sincronice apunte a otra. Por ejemplo, a ver, acá lo tengo. A ver, aquí debe estar. Por ejemplo, aquí yo tengo una carpeta de documentos y acá están mis tres carpetas, ¿ve? Lo que es Dropbox, lo que es Drive y acá es OneDrive. Si entro a una, podré acceder a todas, por ejemplo. Me siento Dropbox, ahí está lo otro. ¿Ve? De esta manera igual puedo cambiar así entre esas carpetas. Pero de preferencia es que, por ejemplo, como son espacios limitados, la primera clave sería identificar qué servicio de la nube quiero usar para un determinado contenido. Eso sería la mejor manera de trabajar, profesor. El espacio limitado, mientras es gratuito, supongo, ¿no? ¿Perdón? El espacio limitado implica el espacio gratuito que nos dan. Claro, es un espacio limitado. Por ejemplo, a ver, vamos a mostrar ya. Espero que mi cuenta no se active.
A ver, aquí está Dropbox. Vamos a ver si mi sesión todavía está activa. Ahí está. Hago clic en para personas. Elige tu plan. Y aquí me va a cargar, por ejemplo, el plan de trabajo que necesito. Por ejemplo, Dropbox comienza en un plan de 9 o 10 dólares al mes, por ejemplo, en este caso. Que me da, por ejemplo, 2 terabytes de espacio. Que ya es una monstruosidad, se podría decir. Google Drive también maneja el mismo escenario. Vamos a ver. En este caso, Drive, el costo es menor en este caso. Bueno, va parecido el costo, solo que nos da planes más accesibles. Por ejemplo, ahí da un plan de 100 gigas a 6 soles y tanto, si no me equivoco. A ver, un segundito, por favor. Voy a entrar al Drive. Y algunos, por ejemplo, que usan Classroom, deben recordar que todo archivo que comparten en Classroom se aloja también en su Drive. Por ejemplo, acá me dicen 6 soles con 50 te da 100 gigas, por ejemplo. Y ahí se va aumentando los planes, como se ve. Y es un poco la decisión de cada uno cuál utiliza, profesor. Pero sí, pues son herramientas interesantes y de ayuda. Sí, profesora Lina, veo que levantó la mano. En la parte inferior izquierda va a encontrar el microfonito. Por favor, dale clic para activar. No sé si hay alguna otra duda, profesores. Profesora Lina, en la parte inferior izquierda hay el símbolo del micrófono. Si está tachado, hágale clic para poder que lo pueda activar. Porque no lo puede escuchar. Bien, profesores, creo que no hay más consultas. Sí, profesor Percy, dígame. De igual manera, también tiene el permiso del micrófono. Sí, profesor Percy, dígame. Tengo una inquietud, que también he ingresado porque, como bien han señalado en el comunicado, para reforzar, ¿no? Y de repente algunas dudas. Sí, profesor, dígame. A propósito de un trabajo, en este caso, si uno tuviera un PowerPoint elaborado, en el momento de la virtualización o digitalización, ¿puedo utilizar ese material para ya llevarlo a Moodle, a mil aulas? Claro, profesor. Si ya tienes un PowerPoint elaborado, lo puedo compartir sin ningún problema. Ya. En ese caso, por ejemplo, una recomendación que le doy es, pues, si necesita las animaciones, que le haya puesto el PowerPoint, lo suba como PowerPoint. Si simplemente es para, no hay animaciones, puede convertirlo a PDF para ahorrar un poco el espacio, se podría decir. Ok. Señor. También, por ejemplo, si no quiere subirlo directamente a la plataforma de PowerPoint, puede subirlo ya sea a OneDrive, a Drive, y compartirlo el enlace, simplemente enlazarlo. Y es un poco de decisión de manejo, pero si usted ya tiene el material elaborado, magnífico, puede utilizarlo para su clase virtualizada. En este caso, les mostramos algunas herramientas que tal vez para ahora no lo puedan utilizar, pero ya a lo sucesivo, más adelante, para hacer, por ejemplo, algún diseño más elegante, tal vez para una presentación, lo puedan usar. Porque normalmente creo, cuando hacemos presentaciones, lo más complicado es buscar un estilo que sea atractivo y no sea el más común, digamos así. No sé si hay otra consulta, profesores.
No, todo claro. Ok, profesores. Bien. Creo que la profesora Amparo levantó la mano. Sí, profesora, dígame. Estaba intentando entrar para ver las grabaciones y no encuentro, no sé cómo entrar, no sé si me podría apoyar en eso. Que está en YouTube las grabaciones. Ok. De los reforzamientos. Hagamos algo práctico. Les voy a pasar directamente el enlace del playlist, ¿está bien? Para que no tengan ningún problema. Ahorita por el chat. Videos. O perdón, lista de producción. Les voy a... Normalmente cuando ingresan aquí profesores, de esta lista de reproducción, aquí al costado derecho, hay una barrita, ¿cierto? Diríjanse al final. Al final van a estar alojados los talleres, los forzamientos que sigo generando. ¿Sí? Y en la primera parte sí son videotutoriales todos que se han ido generando poco a poco. ¿Ok? Les comparto por el chat. Este, si no me equivoco, déjenme comprobar. Ahí está. Tan, 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 tan. Listo, este es. Perfecto. Ahí les compartí por el chat, porque es el playlist completo de todos los tutoriales y sesiones que se está cargando, en este caso de reforzamiento. Sus sesiones masivas y se encuentra el enlace dentro de su aula virtual. Listo, profesores, creo que no hay ninguna consulta adicional. Más bien, muchas gracias por su participación a esta sesión virtual. A ver, profesor Percy, creo que tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Creo que no tiene. Ok. Bien, listo, profesores. Más bien, muchas gracias por su participación el día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima sesión de reforzamiento. Cuídense y que tengan muy buena noche. Gracias por su participación. Gracias. Ok, hasta luego, profesores. Cuídense.